tienen una aportación fundamental que hacer, bueno, y de hecho que han hecho en los últimos 50 años al mundo de la empresa, es a entender que, esa, que la frontera o la división entre el mundo de la empresa y el mundo de la investigación no es tal. O sea, que es una falsa frontera, es una especie de división ficticia que, las, que poco a poco se está diluyendo con, bajo las ideas de la, digamos, por ejemplo, de la responsabilidad social corporativa o los modelos ampliados de accionariado o de stakeholdership. Es decir, cómo las empresas tienen que dar cuenta a la sociedad de sus proyectos. Bueno, pues esos puentes, esos puestos, supuestos puentes que se tiran entre la empresa y la sociedad, entre el sector productivo y la sociedad, la manera de plantearnos esos puentes ha venido dada desde las ciencias sociales. O sea, han sido las ciencias sociales las que nos han enseñado a que, en primer lugar, esas divisiones o esas distancias no lo eran tal y que convenía mejor pensarlas como puentes o incluso diluirlas del todo y prestar atención a otro tipo de procesos, ¿no? Entonces eso es claramente, ¿no? Es la llamada responsabilidad social corporativa es un espacio enorme en el que las ciencias sociales hacen aportaciones a las maneras de replantearse las funciones productivas de las empresas.